Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Te cuento, en Mapuchito Noticias tenemos la información que habla de un importante robo que ocurrió en las últimas horas en Carmen de Patagones. De acuerdo a la información que hemos podido recoger de fuentes confiables, dan cuenta que hoy recién la persona damnificada realizó la denuncia en la comisaría. Pero el hecho ocurrió en el día de ayer, cerca de las 20. De acuerdo a lo que trascendió también en la información que manejamos nosotros, violentaron la ventana del patio de un inmueble que está ubicado en la calle Olivera, en Patagones. Allí ingresaron cuatro hombres. Se desconocen datos o fisonomía porque sorprendieron a la persona que estaba en el lugar, un hombre mayor de edad, a quien lo amedrentaron con un arma de fuego. De acuerdo a la misma fuente, repito, inobjetable, habla de que a esta persona le sustrajeron una suma importantísima. Tenemos los valores, pero no vale la pena darlos a conocer, pero sí te digo, muy, pero muy, muy importante en pesos argentinos. Como así también una suma mucho, pero mucho, mucho más importante aún en dólares estadounidenses. Allí trabajó la ayudantía fiscal de Patagones. Lo que llama poderosamente la atención es la tardanza con lo cual hicieron la denuncia. Repito, el hecho ocurrió alrededor de las 20 y al día siguiente, cerca del mediodía, recién los damnificados realizaron la denuncia. Y llama la atención también que cuando la policía fue a trabajar al lugar junto a la ayudantía fiscal, la casa ya había sido ordenada, la habían limpiado y esto lo habían llevado adelante familiares de la víctima. Como así también el vidrio roto por donde ingresaron los delincuentes también había sido reparado, por lo que la policía científica, la verdad que no pudo hacer su trabajo como corresponde, repito, porque los propios damnificados barrieron pruebas porque limpiaron el lugar de los hechos y cambiaron los vidrios de manera rápida. Me parece que vale la pena quizás en esta situación donde, repito, en la calle Olivera al 100 a un hombre mayor le robaron una suma muy importante de dinero, pesos argentinos, y otra suma aún mucho más importante en dólares. Creo que de manera inmediata se tendría que haber hecho la denuncia para que pueda trabajar así la policía científica. Pero bueno, uno vaya a saber qué circunstancias rodearon al hombre y a su familia que no pudieron hacer la denuncia, quizás mucho antes de lo que la hicieron. Nos dicen también que siempre es bueno que ante un hecho de estas características, la inmediatez con la que se hace la denuncia es la que juega a favor del damnificado. Caso contrario se complica de sobremanera, porque ahora, ante esta situación de que los familiares limpiaron el inmueble, cambiaron el vidrio, evidentemente la policía científica no tuvo acceso a huellas digitales o a cosas importantes que podrían haber detectado en el lugar para poder avanzar en la investigación. Se desconoce qué pasa con las cámaras del centro de monitoreo en el lugar. Uno interpretaría que quizás puedan llegar a ver en esa zona. Recordamos que hace algún tiempo atrás entraron a robar a la Municipalidad de Patagones por calle 7 de Marzo, que está muy cerca de ahí, y nunca tuvimos demasiadas precisiones de qué fue lo que pasó. Y tampoco se conocieron los detalles de la cámara de seguridad, que para algunos, por aquel hecho, decían que en aquel momento las cámaras no estaban funcionando allí en calle 7 de Marzo. No sé qué habrá pasado aquí en calle Olivera, si el centro de monitoreo habrá podido verificar esta situación. Digo, hay una hora más o menos donde fue el evento, por lo tanto, seguramente si las cámaras funcionan, podrán rastrear lo que así pasó. Repito, este fue un importante robo de mucho dinero a un productor agropecuario que vive allí en la calle Olivera, en Carmen de Patagones.